Hola runners, más maniobras, en este caso inmovilizaciones. Bien, a ver, cuando utilicen la palabra inmovilización, la palabra inmovilización es un término muy general. Cuando dicen que el vehículo está inmovilizado, significa que no se mueve. Dependiendo de lo que tú hagas y de por qué haya sido esa inmovilización, le vamos a dar un nombre u otro nombre. Hay dos tipos de inmovilizaciones. Las inmovilizaciones involuntarias, las que tú realmente no querías que pasaran, las que no han salido de ti, y las inmovilizaciones voluntarias, las que tú sí querías hacer. ¿A qué nos referimos cuando una inmovilización es involuntaria? Pues, por ejemplo, pillas caravana. Tú tenías ganas de pillar caravana y tirarte ahí 10 minutos sin moverte. No, pues eso es algo impuesto, es algo involuntario, es algo que realmente tú no querías que pasara. O se te estropea el coche. Tú tenías ganas de que se te estropeara el coche y tirarte ahí 40 minutos en el arcén esperando al de la grúa. No, eso es algo involuntario. O pillas un semáforo en rojo. Va, sinceramente, ¿qué preferías? ¿Pillarlo en verde o en rojo? En verde, ¿no? Entonces, si al final has de cumplir la orden de ese semáforo, inmovilizar el vehículo para cumplir esa señal, eso es algo involuntario, es algo impuesto, algo que tú no querías que pasara. A todas estas inmovilizaciones involuntarias les vamos a llamar detención. Bien, hay tres tipos de detención, que hemos hablado de las tres. Detenciones por necesidades de la circulación. ¿Qué sería esto? Caravana. Detenciones por emergencia. Accidente, avería, caída de la carga, malestar físico y detenciones para cumplir preceptos reglamentarios. Cumplir un semáforo en rojo, la orden de un agente, dejar pasar a unos peatones en un paso de peatones. Por supuesto que, dependiendo de por qué haya sido esa inmovilización, actuaremos de una manera o de otra. Bien, ahora vamos a por las detenciones. Luego están las inmovilizaciones voluntarias, que esas son las que sí querías hacer tú. Hay dos, la parada y el estacionamiento. Para que sea parada, tiene que durar menos de 2 minutos y no puedes abandonar el vehículo. En el momento que esa inmovilización voluntaria dure 2 minutos o más o abandones tu vehículo, se ha convertido en estacionamiento. La definición de estacionamiento es un poco miserable, pero bueno, es la que hay. Vehículo inmovilizado que no se encuentre ni parado ni detenido es que está estacionado. Y dices, anda que os habéis comido mucho la olla. Vamos a hacer nosotros una definición de estacionamiento. Será cuando tú inmovilizas tu vehículo de forma voluntaria y esa inmovilización dura 2 minutos o más o en el momento que lo abandones. Abandonar el vehículo no se considera que te bajes del coche. Tú te puedes bajar del coche y mientras estés ahí a su lado, pendiente de lo que pasa con él, no lo has abandonado. Pero si ya te metes en el bar a tomar un café con leche y dejas de estar pendiente de lo que pasa de tu coche, lo has abandonado y automáticamente se convierte en estacionamiento. Tenéis que diferenciarlas bien, porque no es lo mismo que os digan ha sufrido usted una detención, que ha hecho una parada, que ha hecho un estacionamiento. Pensar que la detención es algo que realmente es difícil que te lo prohíban. ¿Por qué? Porque realmente es algo que tú no querías que pasara. Pero de paradas y estacionamientos hay un chorro de prohibiciones, que haremos un vídeo solo para las prohibiciones de la parada y el estacionamiento. Y ya os aviso que será largo. Ejemplos. ¿Puedes detenerte en el interior de un túnel? Pues sí. ¿Y si pillas caravana dentro del túnel? Pues tendrás que detener. ¿Pero puedes parar o estacionar dentro de un túnel? Ni de coña. ¿Puedes detenerte en el carril derecho de una autopista? Pues sí. ¿Y si pillas caravana? ¿Y si hay un control policial y el policía te dice, tú, aquí? Pues tendrás que detener. ¿Pero puedes parar o estacionar en el carril derecho de una autopista? No, ni en el derecho, ni en el central, ni en el izquierdo, ni en el arcén, ni en la mediana, ni fuera de la parte transitable del arcén. En autopista, autovía, está prohibido parar y estacionar. Entonces,
Mirad bien lo que os están diciendo, porque si no os fijáis bien, ya sabéis que luego la cagáis en las preguntas, incluso sabiendo cuál es la respuesta buena. No es lo mismo que os digan detenerte, parar, que estacionar. Vamos a darle caña a las detenciones. Bien, aquí nos vamos a meter sobre todo con las detenciones por emergencia. Porque si la detención es para cumplir un precepto reglamentario, bueno, pues poco haces. Semáforo en rojo, te detienes delante de la línea de detención o delante del semáforo, si es que no hay línea, y te esperas a que el semáforo cambie y te diga otra cosa. Si la detención es por necesidades de la circulación, pues normalmente también poco haces. Te detienes detrás del último y poco más. Aunque hay alguna cosita que sí que veremos sobre eso. Ahora, si la detención es por emergencia, pues entonces ahí normalmente ya te lo tienes que currar más. Detenciones por emergencia. Pueden ser motivadas por accidente, por avería del vehículo, por caída de la carga o por malestar físico del conductor o de alguno de los ocupantes. Si nosotros tuviéramos cualquiera de estas emergencias, lo primero que deberíamos de intentar hacer es lo que ha hecho él. ¿A qué me refiero? Si puedes, saca el vehículo fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén. Si tú consigues dejar el coche ahí, fuera de la calzada y del arcén, ¿es correcto que no haya encendido la señal de emergencia? Sí. ¿Es correcto que esté sin el chaleco reflectante? Sí. ¿Es correcto que no haya puesto los dispositivos de preseñalización de peligro? Sí. ¿Por qué? Porque está fuera de la calzada y está fuera del arcén. Por ahí no pasa nadie, no molesta a nadie, no pone en peligro a nadie. Pero la verdad es que normalmente poder sacar el vehículo fuera de la calzada del arcén es complicado y tiene que acabar ocupando arcén o incluso calzada. Pues esto lo señalizas. ¿Cómo? ¿Que el vehículo tiene que quedar ocupando arcén o calzada? Enciende la señal de emergencia si es que la tienes. Que a veces pongan en las respuestas, enciende la señal de emergencia si se posee, no significa que sea una respuesta mala. Porque si conduces, por ejemplo, una moto, es posible que no tengas señal de emergencia. Si tienes un coche de 1960, eso no va a tener señal de emergencia. Entonces, no quiere decir que sea mala esa respuesta. Entonces, ¿que tienen la señal de emergencia? Todos los intermitentes del coche encendidos a la vez, enciéndela. Que en la calle a veces lo conocéis como los warning. Y te bajarás del coche para ir a colocar los dispositivos de preseñalización de peligro. Bien, los triangulitos. De momento, los triángulos nos los dejan utilizar. A partir del 2026 va a tener que ser una luz flash con geolocalización que la vas a poner en el techo del coche, pero de momento los triángulos siguen sirviendo hasta el 2026, que todavía tenemos tiempo. Bien, ¿cuántos triángulos hay que llevar? Dos. ¿Siempre usas los dos? No. Si la vía es de un solo sentido o tiene más de tres carriles, con que pongas uno detrás, ya está bien. Si la vía es de doble sentido, entonces hay que poner uno detrás y otro delante. Como mínimo a 50 metros, pero que sean visibles desde 100. Tanto el de delante como el de atrás. Y esto es algo que normalmente no se suele hacer bien. Yo creo que por eso han dicho, vamos a poner la luz flash en vez de los triángulos. Porque hay muchos conductores que cuando se quedan tirados con el coche, con el camión, te ponen el triángulo a 2 metros del camión. Y dices, bueno, es que para eso casi que ni lo saques del maletero. ¿Cuál es la finalidad de esto? Preseñalizar el peligro que representa tu vehículo. Que yo vea el triángulo y diga, a ver, ¿qué pasa? Ah, mira, a 100 metros hay un camión invadiendo mi carril. Me ha servido. Pero si me lo pones al lado del camión, me sirve de bien poco. Y hay veces que llevar los triángulos tan lejos no es seguro. Por eso, entre otras cosas, esto se va a sustituir por una luz que pones en el techo y ya no vas a tener que caminar por la calzada o por el arcén para ir a poner los triángulos. Pero de momento, hasta el 2026, no sirve. Si esto te ha pasado fuera de poblado,
Antes de bajarte del coche, ¿qué te tienes que poner tú? El chaleco reflectante. Bien, chaleco es obligatorio llevar uno, aunque será aconsejable llevar más. ¿Y lo podemos llevar en el maletero con los triángulos? No. El chaleco lo tienes que llevar en un lugar a mano. Porque al final, si tú lo llevas en el maletero, te tendrás que bajar del coche sin chaleco para ir a buscar el chaleco. Pues ya lo estás haciendo mal. ¿Ves? Debajo del asiento, en la guantera de la puerta, en el bolsillito que tiene el asiento ahí atrás, donde tú quieras, pero en un lugar que esté a mano y te lo puedas poner antes de bajar del coche. Y ahora les gusta añadir lo de, y a ser posible, resguardado del sol. No es obligatorio, pero no sería lo suyo que lo lleves en un sitio que le vaya dando el sol, porque si eso se tira ahí 5 años dándole el sol, al final ni es fluorescente, ni es reflectante, ni es de alta visibilidad, ni es nada. Bien, lugar a mano y, si es posible, al chaleco que no le dé el sol. Si esto te ha pasado de día y con tiempo claro, bueno, no haces nada más. Pero si te ha pasado de noche, lloviendo, nevando, con niebla o dentro de un túnel, además dejarás encendida la luz de posición. Si es de día y con tiempo claro, lo que te ahorrarías de esto es la luz de posición. Vale, una vez hemos hecho todo esto, tendremos que llamar a alguien para que nos venga a buscar. ¿A quién llamo? Pues depende. Si el problema es que has tenido una avería, llama al seguro, que te envíen a la grúa. Si el problema es que has tenido un accidente en el que no hay heridos, llama al seguro, que te envíen a la grúa. Si el problema es que has tenido un accidente donde ya hay heridos, entonces tendrás que llamar al 112, al 112. Bien, este es un número a recordar, es el número de emergencias. Ya no hace falta que te acuerdes, este es el teléfono de los bomberos, este es el de la policía, este es el de salvamento. No, 112 para todo. Además, es un número de emergencias en general. Que está ardiendo la casa de enfrente, 112. Que están robando en el piso de abajo, 112. Que se cae la abuela por las escaleras y se rompe la pierna, 112. Que tengo una emergencia, 112. Es un número que es gratuito, puedes llamar sin tener saldo, que tiene más cobertura que el resto de los operadores, porque utiliza satélites propios, y que es europeo. Es más, si tú al móvil le quitas la tarjeta SIM, solo te dejará llamar a un número. ¿A qué número? Al 112. Si vemos que no tenemos cobertura y no podemos llamar, apagar el móvil y volverlo a encender. Y antes de poner el código PIN, ya veréis como abajo pone solo llamada de emergencia. Entonces, de esa manera podréis darle y podréis comunicaros con el 112. Porque a veces cuando hay un poco de cobertura, cara viene, cara no, cara es mala, no te deja ni siquiera llamar ahí. Apaga el móvil, enciéndelo y antes de meter el PIN, llamada de emergencia. Bien, hablaremos un poco más del 112 en el tema de primeros auxilios, accidentes y socorrismo. Bueno, lo dicho, ya sabes, con el tema de las inmovilizaciones, al igual que con el resto, lee bien que no es lo mismo parada, detención, estacionamiento que inmovilización. Venga, suscríbete, que se me olvidaba. He dicho que en este vídeo también iba a explicar la detención por necesidades de la circulación. Bien, aquí es donde el reglamento sí que prohíbe específicamente una detención. Y es que está prohibido quedarse detenido en medio de una intersección obstaculizando la circulación transversal. Si esto nos pasara, podríamos esperar ¿a que quede el paso libre para seguir la dirección que queríamos tomar? No. Hay que abandonar la intersección por cualquier lugar, pero en condiciones de seguridad. Si la detención por necesidades de la circulación es dentro de un túnel o un lugar cerrado, como un parking de un centro comercial, nos piden alguna cosa más. ¿Que pillas caravana dentro de un túnel? Dicen. Deja encendido como mínimo la luz de posición. Conecta la señal de emergencia si eres el último. ¿Sí? Hay que ir como pasándose la señal de emergencia. Llegas detrás del último, enciende la señal de emergencia. Se pone uno detrás tuyo, lo apagas tú, lo enciende él. Y mantente lo más lejos posible del vehículo que te precede. Yo esto último os diría, en la vida real, no lo hagáis. Porque al final está mal redactado. Mantente lo más lejos posible. ¿El buen conductor cuál es?
¿El que va mirando lo que tiene a 20 metros delante de él o el que alarga la mirada y mira todo lo lejos que pueda? Pues más bien el segundo. Imaginaos que vamos por un túnel de la autopista a 100, que yendo a 100 en 10 segundos recorres 280 metros. Pues ya sería lo suyo que tú vayas mirando lo que pasa a 200 o 300 metros y ves que a 200 metros están inmovilizados porque hay caravana. Según esto y cómo está redactado, mantente lo más lejos posible del vehículo que te precede. ¿Qué tendrías que hacer ya? Detenerte a 200 metros del delante, ni se te ocurra. Porque eso el de atrás no se lo espera. Y si no es hoy, será mañana, te van a pegar un hostiazo por detrás que no te lo crees ni tú. Entonces, esto hay que valorarlo. Es depende de la situación. ¿Sí? Tampoco te puedes detener muy, muy lejos del delante, porque vas a sorprender al vehículo que tienes detrás. Ahora, si te lo preguntan en teórica, ¿qué? Si te lo preguntan en teórica, dices que sí, que lo más lejos posible, porque es lo que quieren oír. Y si estamos más de 2 minutos sin movernos, apaga el motor por el tema de los gases tóxicos y contaminantes que salen por el escape del vehículo. Bien, ahora sí, lo dicho, lee muy bien, suscríbete, dale al like y nos vemos en el siguiente.